Bertín Osborne volvió ayer al hormiguero a pasar un rato con su amigo Pablo Motos, al que nada más entrar ya le estaba vacilando. Bertín no entendía cómo, teniendo tanto éxito de audiencia, el plató estaba siempre igual. «No gastas el dinero», le dijo Bertín. A lo que Pablo Motos contestó, bueno, tenemos una pantalla nueva, como justificándose a que algo sí que invierten. La entrevista parecía empezar bien, pero pronto Bertín habló de cómo se encontraba tras la muerte de su mejor amiga, Mercedes Domecq Ibarra, viuda del rejoneador Fermín Bórquez Escribano. «Es un día complicado, estoy muy jodido, pero me he levantado y he dicho, ¿qué haría ella si me viera en esa situación? Seguro que me diría que saliese a pasármelo bien, por eso tengo esta sonrisa», comentaba Bertín al presentador. Está claro que acudía a pasárselo genial, tal vez por lo que contó de que su amiga hubiera querido eso. Lo cierto es que se le vio con muchas ganas de reír, con la broma siempre, y bastante juguetón, con un Pablo Motos que le siguió el rollo en todo momento. Acabó la entrevista contando aventuras de cómo comenzó a hacer telenovelas en México, país que asegura que para él es el más mágico del mundo. Dime en comentarios si viste la entrevista de Bertín, ¿qué te pareció? Dale a me gusta, comparte, activa las notificaciones en la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.